sumamente bien. En el día de hoy les traigo un tutorial de cómo depotar sombras. Es súper cómodo para llevar, para almacenar, para guardar. Pues obviamente en tus maquillajes es mucho más fácil tener las sombras depotadas. Así que si les interesa ver cómo depoto mi sombra, quédense viendo. ¡Mua! Y para depotar nuestras sombras vamos a estar necesitando una vela, una pinza, algún encendedor y un abrecartas o una espátula. Lo primero que vamos a estar haciendo es encender la vela, que es lo que nos va a estar ayudando a quemar la sombra por la parte de abajo para que se despegue la pega. Luego de eso, con la espátula vamos a estar abriendo la parte de encima de la sombra. Estas sombras de NYX tienden a tener una partecita pues arriba que se puede abrir con un abrecartas o con la espátula. Realmente no es tan fácil abrirla, estuve haciendo muchos intentos hasta que se me cayó el piso. Después de que ya hayas sacado la parte de arriba, vas a tomar la pinza y entonces vas a empezar a darle calor a la sombra por debajo, cosa de que se derrita un poco el plástico para que también se derrita la pega y la puedas depotar. Ahora lo que vamos a estar haciendo cuando esté caliente el plástico es con la misma espatulita o con la misma pinza, vamos a estar empujando la parte de abajo del plástico que está derretido, haciendo presión hacia afuera para que se salga la sombra. Y por favor tengan mucho cuidado porque va a estar súper caliente. Como pueden ver, yo la tiro rápido porque me quemé un poquito. Este video fue como que un poquito hard to record. Y como pueden ver, básicamente eso sería todo. Las sombritas se van a adherir a la paleta magnética. Y si no se adhieren, vienen unos parchitos metálicos que venden en eBay y en Amazon. Y nada, chicas, eso fue todo. Recuerden dar like, suscribirse y compartir con sus amigos. Nos vemos en el próximo video. ¡Mua! Mami, yo me siento tuyo. Yeah. Yeah.